Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo cuatro lances de cuatro animales 5 estrellas en la Reserva Americana de Nez Perce. Dos ciervos de cola blanca, un wapiti y un alce. El alce debo de significar que lo vi cuando era un adulto 4 estrellas, la primera vez que vi a un adulto 4 estrellas y luego se convirtió en un maduro 5 estrellas. Y sin más preámbulo, comenzamos. Hemos bajado desde el campamento, nos hemos ido acercando, ahí tenemos un rebaño de ciervo de cola blanca. Vamos a ver si tenemos algún animal interesante, una estrella. Ese tiene la cuerna, ese no vale, dos estrellas, ya a ver este. Mira, ahí tenemos un 4 estrellas y aquí, madre mía, un 5 estrellas. Tenemos un animal 5 estrellas maduro. Vamos a coger nuestra 3006, apuntamos, respiramos, a ver si se nos cruza uno y disparamos. Vamos a ver. Venga, veámoslo de nuevo. Madre mía, cómo ha caído tieso. Y ahora vamos a recoger a nuestro animal. Salen huyendo el resto que había aquí. Os quiero decir que en este lago que tenemos aquí podemos encontrar tanto ciervo de cola blanca hasta ahora y un poquito más tarde. Vienen los mulos. Volveremos a visitarlo, puesto como habéis visto había un animal 4 estrellas también. Y a ver si no se nos muere, a ver si tenemos suerte y podemos hacer otro lance, pues seguramente mañana o pasado. Vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro ciervo de cola blanca. 5 estrellas. Ya lo vemos aquí. A ver. Pues sí, tenemos un buen impacto, doble pulmón, 97,1 de genética. La verdad es que es un animal muy bonito con una cuerna. Vamos a ver la cantidad del trofeo, 487. Pues yo pensaba que iba a ser un poquito mayor, pero bueno, no está mal. Todo lo que sea 490, pues aunque sea un 5 estrellas, pues no es un animal muy bueno que se diga. Incluso podemos encontrarlos más bajos, está a punto de morir. Bueno, vamos a hacer las capturas correspondientes. Y ahora cuando tengamos las capturas, pues os pondré el mapa para que veáis la ubicación del lago donde está, bajando desde el campamento. Ahí, y vamos a seguir con la caza. Madre mía, que estoy aquí agachadito, quietecito, y me está entrando un rebaño de wapiti. Vamos a ver, como el aire no me delata, a ver qué tenemos aquí. Mira, ahí tenemos un 5 estrellas. Ahí tenemos un animal 5 estrellas, qué cuerna más bonita tiene, ya vemos su pelaje gris, es un animal ya viejo. Pues cogemos nuestro 300, vamos a ver, vaya, se nos mete ahí detrás del árbol. Mira, tenemos otro delante, nada, avanza un poquito y apuntamos y disparamos. Vaya, se ha pegado, veámoslo de nuevo, madre mía, que se ha pegado el animal. Y vamos a marcar donde estaba la posición. Bueno, no, yo creo que no hace falta marcarla, puesto que estamos muy cerca, estábamos a 50 metros o 60 más o menos. Recargamos nuestro rifle y vamos a ver la sangre que le hemos hecho. Vemos las burbujitas de ahí de los animales que van huyendo. Mira, aquí tenemos el impacto, sí, es sangre rosa. Este animal está muerto. Pues nada, vamos a seguir el rastro de sangre. La verdad que estaba quietecito aquí y he escuchado ruido, me quedo quieto y he visto cómo han ido bajando el rebaño de wapitis. Vamos a ver dónde está la siguiente sangre, que no la veo ahora. A ver, vamos a avanzar un poquito más. Sí, mira, ya la vemos aquí, ya la vemos brillar y no tenemos más que seguir el rastro y no estará muy lejos el animal. Pasa aquí por el tronquito, nosotros seguimos nuestra sangre. Ahí tenemos una conífera. Pues seguramente estará. Mira, está aquí al lado. Está aquí al lado. Vamos a ver la puntuación que nos arroja. Vamos a ver. 88,5. Este animal está a punto de morir porque es una puntuación muy baja de genética.
y 459. Como he dicho antes, este animal tenía el pelo gris y estaba a punto de morir y lo hemos encontrado y ha sido una suerte. Os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido y seguimos con la caza en Esperce. Enfrente, en la otra orilla, tenemos un rebaño de cola blanca. Están berreando los animales. Vamos a ver qué nos encontramos. Mira, tres estrellas. Mira, ay, madre mía, ese que cuerna tiene el que está ahí detrás. A ver si lo puedo ver mejor. Ahí se levanta. Un 5 estrellas, era un 5 estrellas. Pues vamos a coger nuestro 3006. Vaya, se nos da la espalda. Gírate un poquito. Están berreando. Vamos a ver, no tengo tiro. Podía arriesgarme al cuello, pero podía también fallar y perder ese trofeo. Vamos a ver. No se nos mueve. Voy a intentar llamarlo con el reclamo, puesto que están berreando. Cogemos nuestro reclamo. Vamos a llamarlo con buena genética. A ver si se diera la vuelta. Cogemos otra vez el 3006. Nada, no nos contesta. Sigue de culo. No viene ninguno, qué cosa más rara. Mira, ya se gira un poquito. Para ver si tenemos tiro. Nos vamos a desplazar un poquito más hacia la izquierda. A ver. Vamos aquí a este arbolito, a este arbusto. A ver si desde aquí tenemos mejor ángulo, puesto que está un poquito complicado. Vamos a avanzar un poquito más. A ver si aquí ya podemos hacer el disparo. Sí, sí. Aunque está esquinado, vamos a apuntar. Respiramos un poquito y disparamos. Veamos de nuevo el disparo. Madre mía, cómo ha caído ese animal. Ha caído muerto. Mira, a ver si este se podemos disparar. Nada. Este se nos ha quedado ahí tonto. Pero no tengo balas, no tengo balas. Era un animal con una cuerna muy chiquitita, un jovencito, pero no, ya se ha ido. Ya se nos ha ido, hemos perdido la oportunidad. Eso pasa muchas veces por no recargar. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recoger a nuestro animal 5 estrellas. A ver la puntuación que nos arroja. Mira, ahí se nos queda una hembrita ahí, medio tonta. Pero bueno, damos una carrerita y a ver qué tenemos aquí. Madre mía, le hemos dado en el pulmón. Tenemos una genética de 95,73. No está mal. Me hubiera gustado que fuera mayor, pero bueno, es lo que hay. Y una puntuación de 481 puntos. Vamos a hacer las capturas correspondientes. Vamos a ver otra vez el impacto. Le hemos dado en un pulmón, pero lo hemos dejado tieso. Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido. Justamente aquí en todo el centro del mapa. He ido desde el puesto andando hacia allí y me he encontrado esta preciosidad. Seguimos con la caza en Esperce. Vamos a chequear nuestro alce, que lo llevo siguiendo ya 3 días, a ver si nos ha crecido. Anteriormente era un adulto de 4 estrellas. Mira, ya tenemos 5 estrellas. Ya tenemos nuestro alce 5 estrellas. Como decía, era un adulto 4 estrellas. Luego os enseñaré la foto. Cogemos nuestro 300, apuntamos y disparamos. Veamos de nuevo el disparo. Le hemos pegado en el pulmón y vamos a ver cómo se comporta. Nah, sale trotando, pero va a caer enseguida. Sale trotando, ya ha caído. Le hemos dado en un pulmón o doble pulmón, ahora lo veremos. Y vamos a recogerlo. Como os decía antes, este animal lo vi anteriormente, hace 3 días, y era un adulto 4 estrellas. La primera vez que veo un adulto 4 estrellas. Eso significa que va a tener muy buena genética. Luego os pondré la foto para que veáis cómo no os miento, sino simplemente decir que era un adulto 4 estrellas. Era cosa increíble. Y vamos a ver cómo se comporta. También tengo que deciros que estoy con la beta. Todavía no he encontrado ningún albino. Pero bueno, me ha respetado los animales, aunque he visto una introducción cuando vas a un campamento que dicen que los hábitats van a ir cambiando aleatoriamente. Bueno, ya tenemos aquí nuestro animal. ¡Madre mía, qué cuernas tiene!
pues nos vamos a poner para una foto, nos agachamos, a ver aquí entre las cuernas, ponemos el modo foto, nos desplazamos, vamos a girar, a ver qué cuerna, madre mía, que la cuerna sí es más grande que yo prácticamente. Bueno, pues vamos a hacer una captura para la portada del vídeo, pero esto es una maravilla, madre mía, qué cornamenta. Pues vamos a ver la puntuación. Efectivamente, le hemos dado en un pulmón. Yo pensé que le podíamos haber dado en dos, pero no, pues solamente ha sido un pulmón. Y vamos a ver la genética que tiene. Vemos ahí el impacto. ¿Os fijáis en las cuernas que tiene? ¡Qué cornamenta! ¡Qué palas! Bueno, luego la veremos en desde aquí de la información general. A ver, tenemos 97,92. Vaya, yo pensé que iba a tener más puntuación, porque como veis, os podéis fijar, ahí podemos ver el animal, que era un adulto, 4 estrellas. ¡Qué cuerna! Desde esta parte, madre mía, si podemos apreciar la cuerna. Vamos a girarlo un poquito, vamos a hacer un par de capturas para luego guardarlo, y vamos a ver la puntuación que nos arroja. 490 puntos, no está nada mal. Yo pensé que iba a ser mayor. Ya les voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido, y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal, y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.